nos impactó muy mucho porque estábamos en gira nosotros, estábamos en Guatemala. Andábamos en gira y nos llegó la noticia. Celina Quintanilla Pérez, dead at the age of 23. Y me llamaron a mí al teléfono, que la oficina nos estaba llamando, y me dieron la noticia. Y no lo podíamos creer porque estábamos, no, hay que estar seguros. No, corrimos todos a una habitación a buscar. No lo podíamos creer. Y cancelamos, teníamos tres presentaciones, viernes, sábado y domingo. El domingo la cancelamos para volar. Para regresar. Para el lunes estábamos en Corpus con la familia porque Selena la conocíamos desde niña y la vimos crecer, la ayudamos mucho en sus inicios. Era familia y era como perder una hermana, de veras fue algo muy fuerte para nosotros. No queríamos salir. No, tenemos muchos recuerdos porque me encantaba lo que estaba haciendo Selena y estaba en las novelas. Sí, estaba en las novelas. Se pusieron a actuar como actores. Sí, le dije, ¿cómo le haces? Y entonces, pues así. Y entonces empezamos a actuar en la habitación. Fue algo que nunca voy a olvidar porque fue algo súper, no sé. Era algo muy especial para mí y siempre sería algo, va a ser algo. Selena, en el 94 abrimos nosotros nuestros estudios en Houston y vino, cuando los terminamos, vino a ver los estudios y quedamos de ir a ver su tienda, su boutique, y lástima, no la vimos hasta después de lo que pasó. De veras no es mentira de lo que ven de ella. Selena de veras era tan sencilla como la ven en como lo que ven en las películas y como hablan de ella, era honesta y nunca hablaba mal de nadie, y de veras la veías y era una nomás siempre risa. 8.000 rosas blancas acompañaron hoy al féretro de la cantante Selena en su entierro en Corpus Christi, Texas,